Let's clap our hands to our sister Isabel. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? How many can worship? How many can praise? How many are grateful? Hallelujah. En este día le doy gracias al Señor. I'm shaking. I'm shaking. I'm not used to this. Glory to God. Hallelujah. César, si me das un chin más de volumen, porque yo sé que se me va y la voz. Yeah. Just, I know I'm a big mouth, but you know. Okay. Amen. I'll be ready for her to translate. Voy a estar lista para traducir. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. We praise the Lord. Adoramos al Señor. Glory to God. Something powerful is going to be released or is being released on this day. Algo poderoso va a ser soltado en esta mañana. Aleluya. I feel that there is a breakthrough that has been awaited. Yo siento que hay un rompimiento que ha estado esperando. And it's going to start today. Y va a comenzar hoy. Aleluya. I believe. Yo creo. That the Lord has come with your answers. Que el Señor ha venido con sus respuestas. He has come to answer all of your questions. Él ha venido a responder todas sus preguntas. And he is also here to tell you that there are some things that he wants you to question no more. Y él quiere que tú vengas a su presencia no cuestionando cosas. Él no quiere que ya tú cuestiones algunas cosas. God wants you to stand firm and secure. El Señor quiere que tú te pares firme y segura. Because woman of God. Porque él es Dios. Because women of God. Porque somos mujeres de Dios. And men of God here present. Y hombres de Dios que están aquí presentes también. We have all been designed for a purpose. Hemos todos sido diseñados para un propósito. Let us rise and go into the Word of God. Vamos a inmediatamente ir a la palabra de Dios. And if you'll follow me to Psalm 139, y si pueden ir a Salmo 139, 13 through 16, desde el 13 hasta el 16. Just let me know with an amen. Déjenme saber cuando lo tengan con un amén. Glory to God. Glory to God. Psalm 139, Salmo 139, verse 13 through 16. Versos 13 al 16. Hallelujah. Would you guys still hear me if I use my own voice? ¿Ustedes la escuchan si ella usa su voz sin el micrófono? We're recording. We need your mic. Oh, se está grabando y necesitamos el micrófono. All right. Yeah. Praise God. You are good. Thus says the word of the Lord. Así dice la palabra del Señor. In the name of the Father. En el nombre del Padre. Of the Son. Del Hijo. The Holy Spirit. Del Espíritu Santo. And the body of Christ says. Y el cuerpo de Cristo dice. Amén. For you formed my inward parts. Porque tú formaste mis entrañas. You covered me in my mother's womb. Me hiciste en el vientre de mi madre. I will praise you. Te alabaré. For I am fearfully and wonderfully made. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Marvelous are your works. And that my soul knows very well. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. My frame was not hidden from you. No fue encubierto de ti mi cuerpo. When I was made in secret. Bien que en oculto fui formado. And skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. And in your book all were written. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Your eyes, I missed that little piece. Your eyes saw my substance. Mi embrión vieron tus ojos. Being yet unformed. Y en tu libro
y que fueron luego formadas. And in your book all were written. Y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. The days fashioned for me. Los días estuvieron para mí. When as yet there were none of them. Cuando no había escrito ninguna de ellas. You may have a seat. Praise God. Pueden sentarse. Gloria a Dios. The word of the Lord is blessed in itself. La palabra de Dios es una bendición en sí misma. And we pray that everything that is spoken today. Y todo lo que vamos a orar, que todo lo que se hable en esta mañana. Will awaken, will shake, and expand you. Va a levantar y va a remover y les va a expandir. And you will multiply and fructify. Y ustedes se van a multiplicar y van a fructificar. And you're going to take dominion. Y van a tomar dominio. Because as I was speaking a little while before. Porque así como estaba hablando un poquito antes. With Isabel. Con Isabel, la otra Pastor Isabel, Teresa's assistant and friend. La asistente de Pastora Teresa y su amiga. When a new season is coming in, cuando una nueva temporada está llegando, when God is about to do something great, cuando Dios va a hacer algo grande, when the Lord is going to bring in a wave of new things, cuando Dios va a traer una ola de cosas nuevas, when a revelation is going to be fulfilled, cuando una revelación va a ser revelada, He will use women. Él va a usar mujeres. Why? ¿Por qué? Because we were designed to give birth. Porque nosotras fuimos diseñadas para dar a luz. Because we were designed to birth. Porque nosotros fuimos diseñadas para nacer, para dar a luz. Men have strength. Los hombres tienen fuerza. Men have wisdom. Ellos tienen sabiduría. They have creativity. Tienen creatividad. And they have over all things. Y tienen sobre todas las cosas power. Poder. But we, pero nosotras, were made, fuimos hechas, in secret, en secreto. It is one of my favorite themes. Es una de mis cosas favoritas. To speak of women, hablar de las mujeres, because the way the Lord made us, porque en la forma que Dios nos creó, nobody can register. Nada ni nadie lo puede registrar. Nothing in the word other than a bone. Nada en el mundo, solamente un hueso. Was taken. Fue tomado. To the other side. Del otro lado. Of the garden. Del jardín. And in complete secret. En completo secreto. Even in the revelation of he that wrote Genesis. Aún en revelación de esa persona que escribió Génesis. Father hid. El padre escondió. Our creation. Nuestra creación. The details of los our creation. Los detalles de nuestra creación. Hallelujah. All we know is that she was made and she was brought unto Adam. Lo único que sabemos es que ella fue creada y fue traída a Adán. And that is where Eve begins. Y eso es como Eva comienza. So you and I, así que tú y yo, are a design, estamos diseñadas, that no one has ever seen, que nadie lo ha visto, that to this day, hasta este día, even Satan himself, aún Satanás, is confounded, está confundido, because of you, por ti, because he doesn't know what triggers you, porque él no sabe lo because que you are different, porque tú eres diferente. He saw how man was made, él vio como el hombre fue hecho, but he didn't see us. Pero él nunca vio a la mujer. We were made from an element. Fuimos hechos de un elemento. That was already perfected. Que estaba perfecto. Ya estaba perfeccionado. Perfeccionado. We had blood. Teníamos sangre. There was blood. Había sangre. In our creation. En nuestra creación. That marrow. Esa es. Can you understand who you are? ¿Quién tú eres? Man was made perfect. But Father took something perfected. Él fue perfecto. El hombre no era perfecto, pero Dios tomó algo perfecto. Perfeccionado. Perfeccionado. He took something. Tomó algo. From a very strategic place. De un lugar bien estratégico. That contained blood. Que estaba lleno de sangre, ¿verdad? Marrow. Oh, wow. El hueso, el hueso. Ese hueso, ese hueso tiene sangre. That bone has blood. Mm-hmm. Ese hueso tenía sangre. So you were made. Así que fuiste creada. Of
bone and blood. De hueso y sangre. Let that sink in for a minute. Vamos a reflexionar en eso por un minuto. The definition of designed. En la definición del diseño. Means that you are planned. Significa que tú fuiste planeada. You were conceived in detail. Que fuiste concebida en detalle. For a specific purpose. Para un propósito específico. To create fashion. Para crear moda. Execute or construct. Para ejecutar y construir. According to a plan or a device. De acuerdo a un plan. Aleluya. A design is a plan. Y el diseño es un plan. Or a specification. O una especificación. For the construction of an object. Para la construcción de un objeto. Or workings of an object. O la función de ese objeto. Before it is built or made. Mucho antes de que sea creado o diseñado. You are not a mistake. Tú no fuiste un error. You weren't made out of scrap metal. Fuiste hecho de metal. No fuiste hecho de un metal. You were not made from things that were disposed. No fuiste hecho de cosas que de basura que o desechos. You were designed. Fuiste diseñada. A design is a plan or a blueprint. Un diseño es como un mapa o un planos. Un plano. To show the look and function. Para mostrar la función. And the workings. Y el trabajo. It comes in an arrangement of patterns. Viene como con unos arreglos. Diferentes patrones. Are you understanding what you're made of? Okay. You are a composition. Eres una composición. In detail. En detalles. Mapped out. Con un mapa. With definitive lines and style. Con unas líneas definitivas y un estilo. That's why you don't look like each other. Por eso es que ninguna, tú no te ves como nadie más. It doesn't matter what culture we come from, we are beautiful. No importa la cultura de donde tú vienes, it doesn't matter where you come from, you are powerful. No importa de donde viniste, eres poderosa. It doesn't matter where you started your journey. No importa dónde comenzaste tu camino. You are wondrous and marvelously made. Tú fuiste maravillosamente creada. Many of us, I know the Lord told me, don't be looking at your notes. You're not going to preach from them. Okay, so ustedes le voy a dejar saber eso. Okay, it's okay. All right. We study to preach. Nosotros estudiamos para predicar, ¿verdad? We want to bring a good word and we want to channel God. Y queremos predicar una buena palabra y ser canales de Dios. But then the Holy Spirit. Pero cuando el Espíritu Santo. But then the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo. Does this. Hace esto, cambia todo. And here we are. Aquí estamos. There are many people here. Hay muchas personas aquí. That need to know how special they are. Que necesitan saber cuán especial ellas son. They need to know that they are not a mistake. Tienen que saber que no son un error. You were not born by error. Que no fueron nacidas por un error. You were conceived in the mind of God. Fueron concebidas en el corazón y la mente de Dios. Before the beginning of all time. Aún antes de la fundación del mundo. You are not random. Ustedes no son random. Tú no como al azar. Al azar. Thank you. You are not random. No you somos al azar. You do not belong to a set either. Ustedes no pertenecen a un sector específico. You are unique by creation. Ustedes son únicas por creación. And unique by design. Y son únicas en su diseño. You were designed for a purpose. What is purpose? Fueron diseñadas para un propósito. ¿Qué es propósito? Purpose will always look different. El propósito siempre va a lucir diferente. For each and every one of us. Para cada una de nosotras. Because before God. Porque delante de Dios. The moment He made you. Al momento que Él te creó. He destroyed the blueprint. Él destruyó los planos. And then he started new. Y comenzó uno nuevo. That's why your purpose. Por eso es que tu propósito. That's why your design.
por eso es que tienes propósito, estás diseñada. That's why your journey es por eso que tu camino is not the same as anybody else's. No es el mismo que otras personas aquí en este auditorio. When I was preparing this conference, cuando estaba preparando esta conferencia, first of all, let me tell you what is purpose based on what the dictionary says. Primeramente, déjeme decirle lo que significa propósito basado en el diccionario. And later the Spirit will put into your heart and reveal to you what you were made for. Y luego vamos a dejar que el Espíritu Santo te revele a ti específicamente para lo que fuiste creada. Purpose is the reason for which something is done. El propósito es la razón por que algo es creado. When something exists, cuando algo existe, it implicates intention and motive. Implica una intención y un propósito, un motivo. Purpose speaks of cause. El propósito habla de una causa. Purpose speaks of target. El propósito habla de un target, de un blanco. De un blanco. Purpose speaks of plan. El propósito habla de un plan. Merit and worth. De méritos y de valor. Function and an objective. De una función y un objetivo. As I was preparing this conference, I came into the Lord's presence. Y cuando estaba preparando esta conferencia, vine delante de la presencia del Señor. And before I begin to describe, y antes de comenzar a describir, what is woman? Lo que es una mujer. As I asked the Lord to give me the words, como le pregunté al Señor que me diera las palabras, that I would speak under this theme, que voy a predicar sobre este tema. The Lord told me something. El Señor me dijo algo. And He told me that there are wombs today. Y él me dijo que había heridas, vientres. Wounds, vientres. Wombs. En el día de hoy. The Lord told me that wombs will be opened during this event. El Señor le dijo que hay vientres que van a ser abiertos en este evento. Sterility will be overridden. Esterilidad va a ser completamente quitada. By the word spoken on this day. Por las palabras habladas en este día. Because Genesis 1:26. Porque Génesis 1:26 says, "Let us make man in our image." Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. According to our likeness. Acorde a nuestra semejanza. Let them have dominion. Vamos a dejar que tenga dominio. Over the fish. Sobre los peces. The birds. Sobre los pájaros. Over the cattle. Sobre el ganado. And the earth. Y aún sobre la tierra. And over every creeping thing. Y sobre toda cosa que camina. That creeps. De sobre todo lo que camina en la tierra. That's the only verse that I sometimes feel is somewhat redundant, but it's for a reason. Es el único verso que es como redundante, pero es por una razón. You have dominion over every creeping thing. Tú tienes dominio sobre todo lo que camina. That creeps. Que camina. Hallelujah. Yes. Ah, papa. Hallelujah. Woman. Mujer. When I think of the goodness of God, cuando pienso de la bondad de Dios, I have to go back to the day that I was born. Tengo que ir atrás al día en que yo nací. I was born yo nací in 1959. En el 1959. And while I was being birthed, y mientras yo estaba, mi mamá estaba dando a luz, my mother was cursing me. Su mamá la estaba maldiciendo. And she cursed me so much. Y mi mamá me maldijo tanto. That in a revelation later in life as an adult. En una revelación, ella me maldijo tanto que en una revelación luego de mi yo, vida, the Lord showed me. El Señor me mostró that while she was cursing me, que mientras ella me estaba maldiciendo, He was in front of her. Él estaba enfrente de ella. And as I was making my entrance into this world, y cuando yo estaba haciendo mi entrada a este mundo, under the curses of my mother, bajo las maldiciones de mi madre, Father God, mi Dios, Padre, was weaving. Iba envolviéndome a cocoon, en un cocoon, en un nido, of golden string, de hilos de oro. And as I would come out, así como yo iba saliendo, He was the one that received me. Él fue el que me recibió. From His hands, desde sus manos, I saw, yo pude ver, like a thread of gold, como un hilo de oro. And He would cover me. En él estaba cubriéndome. Until I was inside a golden egg. Hasta que yo estaba dentro de un huevo de oro. And just last year. Y aún el año pasado. The Lord told me. El Señor me dijo. I did not give any man. No le di a ningún hombre. On the face of this earth. En esta tierra.
the privilege el privilegio to be seen or heard or known que sea visto, oído o sabido like your father. Como tu padre. You never saw him. ¿Tú nunca lo viste? There's never been a picture. Nunca ha habido ni una foto. An empty name. Un nombre vacío. You had no lineage. Tú tienes ningún, no tienes ningún linaje. I reserved that right. Yo me reservo ese derecho. For myself. Para mí. Some of us have not seen or were raised by a father. Mucha de nosotros nunca ha conocido y no fue criada por su papá. Because God reserved that right for himself. Porque Dios se reservó ese derecho para él mismo. You didn't need the human dad. Tú no necesitabas un padre humano. And God bless those that are there for their children. Y Dios bendiga aquellos que están ahí para sus hijos. But we're speaking into the hearts of broken women. Pero estamos hablando al corazón de mujeres rotas. Of women that never saw that figure. Mujeres que nunca vieron esa figura paterna. Of authority. De autoridad. Of security. De seguridad. Of love. De amor. Of protection. De protección. He reserved that right. Él se reservó ese derecho. For himself. Para él mismo. For you. Para ti. Hallelujah. Hallelujah. And woman was and man was placed in a deep sleep. Y el hombre fue puesto en un sueño profundo. And a bone was taken out of his rib cage. Y un hueso fue tomado de su costillar derecho. And it was taken from man and he made it into a woman. Y fue tomado del hombre e hizo a la mujer. And he brought her to man. Y la trajo frente al hombre. You came. Tú viniste. Your design. Tu diseño. Came from the rib cage. Vino desde una costilla. The rib cage, la caja de costillas. La caja torácica. Is an enclosure. Es como un lugar cerrado, es como un lugar, ¿verdad? Apretadito ahí. That comprises the ribs. Que oprime, se compone, oprime las costillas. Se compone de las costillas. O se compone de las costillas. Your vertebral, forgive my English. My English is like mine too. My vertebral column. Mi columna vertebral. My sternum. El esternón. And everything that is vital, y todo lo que es vital, all of our vital organs, todos los órganos vitales, such as our heart, como el corazón, our lungs, como los pulmones, and the greater vessels, y como los vasos cardíacos y vasos internos, they are all encased in that one todos place. Todos están encerrados ahí en esos huesos. Therefore, así que, because you are made. Porque ha sido creada from the part of the body, de la parte del cuerpo, between the neck and the abdomen, desde el cuello hasta el abdomen, you contain, tú contienes, the administration, la administración, of the vital organs, de los órganos vitales, of circulation, de la circulación, respiration, respiración, and the chest, y el pecho. That is the part of the body that you are. Esa es la parte del cuerpo que tú eres. Hallelujah. Vital. The ribs are curved. Las costillas están como curveadas. And when they come together, y cuando se juntan adelante, they become flat. Se vienen como si fueran planas. Planas. And they become a cage. Y se vuelven como si fuera una jaula. They are extremely light. Ellos son bastante ligeras. But they're very resilient. Pero son bien resistentes. Contributing to their role. Ellos contribuyen al rol. In protecting the internal vital organs. De proteger los órganos vitales internos. The rib cage moves. La caja torácica se mueve. Every time you breathe. Cada vez que tú respiras. And is one of the most. I found this word, but I'll say it. It is one of the most malleable. Es uno de los más maleables. Skeletal structures de la estructura del esqueleto humano in the body. En el cuerpo. It is highly sensitive es muy sensitivo to the demands a las demandas you place on it. Que tú le pones. To be malleable para ser maleable means that you are able to be hammered significa que tú puedes ser martillado martillada, or pressed permanently o presionado permanentemente out of shape puede estar fuera de lugar forma, o fuera de lugar without breaking or cracking. Sin que se rompa. Y que se, sin que se... Craque. Craque. Estille. Estille.
Thank ni you, te Lord. Puedes estillar ni te puedes romper. You cannot crack, you cannot break. Hallelujah. You are pliable, flexible. Tú eres flexible. You are obedient under eres pressure. Obediente en tu estructura. Under pressure. Under pressure. Ah, bajo presión. You are shapeable. Eres moldeable. You are manageable. Eres manejable. You are soft and adaptable. Eres suavecita y te adaptas. And you are susceptible. You are sensitive. Eres susceptible y sensible. And you are accommodating. Y te acomodas. Y te puedes acomodar. And we need to be that way. Y tenemos que ser así. Because when we come to the Lord, porque cuando venimos al Señor, and the indwelling of the Holy Spirit occurs, y el habitar del Espíritu Santo ocurre, you need to be moldable. Tienes que ser moldeable. You need to be flexible. Tienes que ser flexible. You need to be pliable. Tienes que ser aplicable. You need to be able to be shaped under pressure. Tienes que ser disponible para moldearte bajo la presión. We were designed to protect. Fuimos diseñadas para proteger. When you pray and you intercede, cuando tú oras o intercedes, Matthew 26:53. Mateo 26:53. Or do you think that I cannot pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels? ¿Y crees que voy a orar a mi Padre y no me va a proveer más de 20 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. You were designed to protect. Fuiste diseñada para proteger. Many women, muchas mujeres, feel that they are so little. Se sienten que son tan pequeñas. Because you're always comparing yourself to men. Porque solamente te estás comparando con los hombres. Don't do that. No hagas eso. If he would have wanted, y si el Señor hubiese querido, for you to be a man, para ti ser un hombre, he would have made you one. Lo te hubiese hecho como un hombre. But he took something from him. Pero él tomó algo para él. God made man perfect. El hombre hizo, Dios hizo al hombre perfecto. If you to understand this today, y tienes que entender esto. You were made from something that was already perfect. Y tú fuiste creada de algo que ya estaba perfecto. That rib cage was perfect. Estaba perfecto. But God chose a bone. Pero Dios escogió ese hueso. And he took something that was marvelously made. Él tomó algo de algo que estaba maravillosamente creado. Nothing else was needed. Nada más fue necesitado en ese momento. And at the time for him to find, y en ese momento cuando él quería encontrar, the element that made us, el elemento que nos hizo a nosotras, he went into something that was already perfect. Fue a algo que ya estaba perfecto. Can you understand? Can you understand? ¿Pueden entenderlo? You don't need anything to complete you. No necesitas nada que te complete. Stop expecting for others to complete you. Para, detén eso de que otra esperando que otra persona te complete. Sometimes I feel that algunas veces me siento que when people speak of couples, cuando las personas hablan de parejas, they act or speak, ellos actúan o hablan like you're missing something and they're it, como que te estás perdiendo de algo, and that's wrong, y eso está muy mal. You are whole. Tú eres completa. And when you become comfortable, y cuando te sientas conforme with you being whole in Christ, con estar completa en Cristo, then he brings you your soulmate. Entonces él te va a traer la persona. And if I were preaching in a men's conference, I would say the same thing. Y si estuviera predicando en una conferencia de hombres, until you're comfortable, hasta que no estés with who you are, hasta que no estés conforme con quien tú eres, with how you feel, cómo te sientes, and your intimacy with Father, tu intimidad con el Señor, God won't bring you your Ruth. Dios no te va a traer tu Ruth. Aleluya. Aleluya. So some of yous and us, así que algunas de nosotras, have had to wait, ha tenido que esperar, because we are one tough little bone, porque somos un huesito bien duro, un huesito duro de roer, de roer y de romper. We are, you know that little chicken bone, ustedes ven ese huesito de los pollos, that's got that one piece of meat, que tiene ese es el pedacito mío. You ate all your chicken. Come on, come on.
Tú eres chica, un te pollo, comiste todo el pollo, pero ese cantito de carne. But that little piece of meat. Esa es la que yo quiero. That's the one that I want. And we keep biting and gnawing at that bone. Y que y seguimos comiendo ese huesito. For that one little piece of meat. Por ese pedacito de carne. That's us. Esos somos nosotros. Hallelujah. We were designed to sustain the upright. So, fuimos diseñadas para sostener derecho el cuerpo. Derecho al cuerpo. We were to sustain upright the body. Fuimos diseñadas para sostener el cuerpo completamente. We are a source, a godly source of strength and stability. Era una fuente de parte de Dios de sostenibilidad. Isaiah 12:2. Isaías 12:2. I'm still within my time. Yeah. Okay. It says, "Behold." He aquí. God is my salvation. Dios es salvación mía. I will trust and not be afraid. Me aseguraré y for, no temeré. For Yah, the Lord, porque mi fortaleza is my strength. Y mi canción es Jehová. And my song, and he has become my salvation. Quien ha sido salvación para mí. Luke 22:32 says. Lucas 22:32. But I have prayed for you. Pero he orado por ti. That your faith shall not fail. Que tu fe no falle. And when you return to me, y cuando vuelvas a mí, you strengthen your brethren. A, puedas fortalecer a tus hermanos. That is what you do. That's what eso we've been lo called que to tú do. Haces, lo que oramos que cada uno de ustedes haga. When our mate. Cuando nuestro compañero, when our companion of ministry, cuando nuestro compañero de ministerio, you may be the pastor, but so is he. Tú puedes ser el pastor, pero he también, may be the pastor, but so are you. Ahí está la persona que te ayuda, y así mismo esa persona está el pastor ahí. We have to cut this out. Tenemos que cortar eso. That he's the pastor and I'm his wife. De que yo soy el de que él es el pastor y yo soy la esposa. No. No, no, no. You are pastor. Tú eres pastora. Because you share in the pain. Porque tú estás sufriendo el dolor. You share in the intercession. Estás sufriendo. You share in the hurt. Estás sufriendo. You hurt in the betrayal. Tú también sufres. Las traiciones. Las traiciones. You suffer the hardships. Tú también entre las tribulaciones. You're not just a wife. Tú no eres solo la esposa. You need to step out of that role. Te tienes que salir de ese rol. This is a time where you need to know este who es un, you are. Este es un tiempo donde necesitas saber quién tú eres. And where you stand. Y dónde estás parada. In ministry. En ministerio. If you're in the house of God. Si estás en la casa de Dios. And God has brought you there. Y Dios te ha traído allí. You are there for a purpose. Estás ahí por un propósito. You are there for a reason. Estás ahí por una razón. You are there to strengthen your brethren. Estás ahí para fortalecer. You are there a tus to sustain. Para sostener. Upright the body, mantener derecho. El cuerpo derecho. 2 Corinthians 12:9 says. Segunda de Corintios 12:9. And he said to me. Y me dijo, y me ha dicho, my grace is sufficient for bástate you. Mi gracia. For my strength. Porque mi poder is made perfect. Se perfecciona in your weakness. En tu debilidad. I can't do this. No puedo hacer esto. I'm not capable. No puedo, no soy capaz. I don't have what it takes. No tengo lo que se necesita. Girl. Chica. I need for you to get the news. Tengo, quiero darte la noticia. You need to get the memo. Que no has recibido el mensaje. From the beginning of time. Desde el principio de la creación. He prepared a path. Él preparó un camino. He prepared works. Él preparó un trabajo. He had a journey. Él tiene un camino para ti. Mapped out. Marcado. He made up your backpack. Él hizo tu camino, tu mochila. He gave you discerning. Él te dio discernimiento. Gave you compassion. Te dio compasión. Gave you love. Te dio amor. Gave you forgiveness. Te dio perdón. Gave you strength. Te dio fuerzas. Gave you resilience. Te dio resiliencia. He gave you character. Te dio carácter. Why is it that when we are confronted? Y así cuando somos confrontadas. We forget what we have in our backpack. Como que se nos olvida lo que tenemos en la mochila. We need to take inventory today. Tenemos que sacar inventario. Of what the Lord has given us. De lo que Dios nos ha dado. What he has spoken to us. De lo que ha hablado. Through a prophetic word. A través de una palabra. Through his word. Su palabra. Through our walk.
de nuestro caminar, and from our intimacy with him, y de nuestra intimidad what has con he él. Said about you? Lo que él ha dicho de ti. How many times must he repeat himself? ¿Cuántas veces lo tiene que repetir? How many times do you need a prophet? ¿Cuántas veces tú necesitas un profeta? How many times do you need a speaker? ¿Cuántas veces tú necesitas una persona to tell you something God has already said? Que te diga algo que Dios ya te dijo. We are entering in a dimension where God's not going to talk too much. Estamos entrando en una dimensión donde Dios no va a tener que hablar mucho. He's going to act. Él va a actuar. He's going to do. Él lo va a hacer. He's going to move. Él se va a mover. And you are his vehicle. Y tú eres el vehículo. You are his vessel. Tú eres el vaso. You are his mouthpiece. Tú eres la boca. You need to get it together. Tienes que ponerte, pararte bien. How many of us have a big mouth? ¿Cuántas de nosotras tienen una boca grande? Come on, come on. I know we're on camera, but who cares? Yo sé cómo es. Una boca grande. He gave you that for a reason. Te dio eso por una razón. There are some women that they unnerve me sometimes. Hay algunas mujeres que me ponen nerviosa. Porque hablan así. I'm like, what? ¿Cómo que levante esa voz? I didn't tell you to lift your neck, lift up your voice. Levante ese cuello y sube esa voz. And then there are these other ones. Pero hay otras. Where are you? Where are you? Where are you? Entonces estamos nosotras. Hallelujah. Hallelujah. That when everybody else que cuando todo el mundo doesn't want to speak, no quiere hablar, because the word is uncomfortable, porque la palabra es muy incómoda, incómoda, incómoda. When the word is a little rough, cuando es un poquito dura la palabra, you know, it's not gonna feel como que no se va a sentir right. O bien. He's gonna need vas a necesitar a big mouth like you and me. Una boca grande como tú, como la tuya. He's gonna need vas a necesitar the women. Dios va a necesitar that mujeres, ain't afraid. Las mujeres que no están con miedo. The women las mujeres that will say que van a decir bring it. Bring it. Designed to bear and raise generations in the fear of the Lord. Fuiste creada y diseñada para crecer una generación. Y para parir. El Señor y para parir y criar. Psalm 8:2. Salmos 8:2. Espera, mira. Aleluya. Glory to God. Breathe, breathe. Bring it. Out of the mouth of babes. Salmos 8:2. De la boca de los niños. And nursing infants. Y de los que maman. You have ordained strength. Fundaste la fortaleza. Because of your enemies. A causa de tus enemigos. That you may silence the enemy and the avenger. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. You were designed to have babies. Tú fuiste diseñada para tener hijos. There are women in this room. There are women in this room that are barren. Hay mujeres en esta auditorio que están estériles. Let me tell you something. That curse of sterility is going to be broken déjame today. Déjame decirte que la maldición de esterilidad va a ir fuera. Your womb will be open. Tu vientre va a ser abierto. I'm too old to have a child. I'm too old to have a child. Soy muy vieja para tener un hijo. I'm 64. So, tengo 64. I'm ready. Pero yo estoy lista. Yes. The women of God have to be ready. La mujer de Dios
Father is here shadowing us. El Padre está aquí. Will you allow him to impregnate you today? Le vamos a permitir que with purpose. Aleluya. El Padre está aquí. ¿Lo vas a dejar? Van a dejar que él las embarace hoy. Aleluya. Will you let him? Will you be a Mary for him today? Aleluya. ¿Estás dispuesto a ser una María en el día de hoy? Yes. Aleluya. My shadow come upon you. Mi sombra Holy sobre Spirit. Ti y mi espíritu. My seed. Sembró la semilla. How many want that seed? ¿Cuántas de ustedes quieren esa semilla? Aleluya. If I'm gonna have a baby daddy, I want him. Si yo quiero un padre para mis hijos, lo quiero a él. Hallelujah. Aleluya. We were designed to lead. Fuimos diseñadas para liderar. Deborah. Deborah. Jael. Jael. Sephora. Sephora. I love Sephora. Me encanta Sephora. Because Sephora stopped death in its tracks. Porque ella paró la muerte en su camino. En su camino. When death came, cuando la muerte llegó, to confront Abraham, para confrontar a Abraham. Was it Abraham? No, Moses. Para Moisés, para confrontar a Moisés. Moses. Death came and confronted him. La muerte llegó y lo confrontó. You can't talk to these people about covenant. No le puedes hablar a estas personas sobre pacto. If you haven't done it yourself. Si tú no lo has hecho tú misma. He was fighting. Él estaba asustado. But Sephora received the revelation. Pero Sephora recibió la revelación. And she grabbed a ragged rock. Y ella agarró la roca. And she circumcised her child. Y circuncidó a esos niños. And she threw y tiró the foreskin. La piel. You are a husband. Y le dijo, you are a husband of blood. Tú eres esposo de sangre. De sangre. Hallelujah. Sephora received a revelation. Sephora recibió una revelación. She was not an Israelite. Ella no estaba en Israel. A part of the promise. Ella no era parte de la promesa. But she understood the covenant. Pero ella entendió el pacto. And she knew. Y ella supo. That to be able to overcome death. Para poder vencer la muerte. And bring forth life. Y traer vida. There had to be a price to pay. Hay un precio a pagar. And she understood that. Y ella entendió eso. Moses was frightened. Moisés estaba asustado. But Sephora said, pero Sephora dijo, you're trouble. Estás en problema. This is going to cost us. Esto nos va a costar. So, así que, we have been called hemos sido llamadas to lead. Para liderar. If they don't get the revelation, you need to. Si ellos no tienen la revelación, tú tienes que tenerla. You need to seek tú tienes que buscar the revelation needed la revelación que se necesita for the purpose and the journey and the steps that you are taking para el now. Propósito de los pasos que vas a tomar. You are not who you were 10 years ago. No eres quien eras hace 10 años. You will never be. Y nunca lo serás. You will never be who you were. Tú nunca vas a volver a ser lo que fuiste antes. What you were. Lo que tú eras. And what you lived. Y lo que tú eres. Was necessary. Era necesario. For you to be who you are. Para convertirte en lo que eres ahora. Don't feel sorry. No te sientas con pena. Woe is me. Oh, pobre de mí. Let go. Deja ir. Of those spirits of oppression. Esos espíritus opresores. Depression. De depresión. Unforgiveness. De falta de perdón. Bitterness, amargura. De amargura. Let it go. Deja eso ir. They can't hurt you no more. Eso no te puede herir más. Thank them. Dale gracias. Yes. Yes. Aleluya. Yes. Thank them. Déjalo. Betrayers. Dale gracias a los que te traicionaron. Thank your gossipers. Dale gracias a los que te criticaron. Thank the fake people.
that walked beside you for years. Dale gracias a las personas falsas que shaping you, dándote forma, cutting you, formándote. You are who you are. Eres quien eres. Because they were in your life. Porque estuvieron en tu vida. Father God, I was not meant to. Yes, you were. Oh Padre, yo no estoy puesta para esto. Sí, tú eres. Yeah. Sí, tú estás. You had to. Tú tienes que estarlo. You had to live that. Tienes que you had to be abandoned. You had to be humiliated. Tuviste que ser humillada. You had to be betrayed. Tuviste que ser traicionada. You had to be forgotten. Tuviste que ser olvidada. You had to be hurt. Tuviste que ser herida. You had to be. Tuviste que serlo. If not, si no, you would have never been who you are. Nunca hubiera sido lo que eres ahora. I've never been one for tattoos. Nunca he ido por tatuajes. And I love the ones I see in some people. Y lo veo en algunas personas. But I'm right about ready. Pero estoy como lista. To have one right here. Tener uno ahí. That says, "Let them." Que diga déjalos. Let them. Que diga déjalos. You come against me. Tú vienes contra mí. Con espada y jabalina. Like with a sword against me. And a javelin. And a javelin. But I'm telling you. Pero yo. Go ahead. Go ahead. Yo vengo. Do it. Come on. Do it. Hazlo. Do it. Hazlo. Because hazlo. I come to you. Hazlo. I come against vengo you. In the name. En el nombre of Yahweh. De Jehová. The God of hosts. El Dios. The creator of the heavens and the earth. El dueño, el creador del cielo y de la tierra. I come against you. Yo vengo. Today. Hoy. And I will have your head. Y voy a tener tu cabeza. I will have your head. And your body will be given unto the birds of the air a los pájaros, and the beasts of the earth. Bestias de la tierra. I will carry your head voy a tomar tu cabeza into the holy city. A la ciudad santa. I come against you. I'm a pebble. Vengo en contra de ti. Soy una piedra. Yo soy una. Una piedrecita. Una pebble is a pebble. Piedrecita. A pebble. Una piedrecita pequeña. I'm a chip off of what may be a rock. Y era como un pedacito lo que era una roca. But that's all it took. Pero eso fue lo único que se requirió. But that's all it took for David. Eso fue lo único que se requirió para David. That's all it took. Eso fue lo único que se requirió so para therefore, David. Por lo tanto. Por lo tanto. You were designed to carry and execute the giftings and the anointing of the Almighty God. Fuiste diseñada para cargar la unción del y los dones Todopoderoso. Del Todopoderoso. Aleluya. Matthew 18:18. Surely I say to you, de cierto. De cierto te digo. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Lo que sea que ates en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. And whatever you loose on earth, y lo que sea que sueltes en la tierra, will be loosed in heaven. Será suelto en el cielo. You are God's perfect weapon. Tú eres la arma perfecta de Dios. You were made of an element that heals itself. Él te hizo de un elemento que se sana a sí mismo. There is no prosthetic. No hay prostético. Prostético. That can take your place. Que pueda tomar tu lugar. Fake can't take lo your falso place. No puede tomar. Man, do I have any native New Yorkers in here? Si hay New Yorkers aquí. Any women from the Bronx in here? ¿Eres del Bronx? Brooklyn. Oh, Brooklyn in the house. Woo! Where? Oh, you know. Each and every one of us come from so many different places. Todas nosotras venimos de lugares tan diferentes. We have such amazing stories. Tenemos muchas historias increíbles. But it doesn't matter where you come from. Pero no importa de dónde viniste. It doesn't matter
the family or the no importa la familia. What would be the what is it? What's that word that lineage, they use a lot? Lineage no. Or este cuando una persona es oh como my gosh. Lineage. Background. Yes. Background. No importa el tu background, o sea, tu familia, tu how general. Dysfunctional. O qué disfuncional. It doesn't matter what flavor of dysfunctional you come from. No importa el sabor de disfuncional que tenía tu familia o de dónde vienes. Amen. Are we understanding? ¿Lo entendemos eso? You have the capacity to destroy and bring to ruin. Tienes una capacidad de arruinar y destruir. All realm of darkness when you walk. Toda la oscuridad donde tú caminas. When you speak. Tú puedes hablar. When you decree in faith. Cuando tú decretas en fe. You were designed to protect. Fuiste diseñada para proteger. Not only your home. No solamente tu casa. Not only your children. No solamente tus hijos. But the body of Christ. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia. With your sensitivity. Con tu sensitividad. Your natural instinct. Tu instinto natural. And discernment. Y tu discernimiento. And the power to stand at the gates of her city. Y el poder que se levanta en la puerta de la ciudad. To be a watchman, atalaya. Para ser una atalaya. And guard from all that comes in the way of harm. Y guardar todo lo que viene para dañar, para dañar y para herir. Y para herir. You confound the devil in your design. Do you know that he still can't figure us out? ¿Sabías que el diablo no sabe cómo, no entiende todavía cómo fue que fuimos diseñados? That's why they send. That's why he sends these wannabe Boazes. Por eso que él siente que eso van a ser como de Boaz. He will send the wannabes, and he'll trigger you just to see how would what makes her tick. Okay, so el diablo lo que está haciendo es mandando esos pequeños demonios para ver qué es lo que te va a activar o lo que te va a desenfocar. Estos hombres de test. Eso como para probarte. Testers. Para probarte. Testers. Para tentarte. Testers. They're not your Boaz, they're your testers. Son que te prueban. Get rid of them. You want the box sealed? Deshazte de eso. You want the fragrance that was meant for you? Yes. So that everywhere you go, that signature fragrance. Que donde quiera que tú vas. Esa fragancia. Tienes esa fragancia. Personal. Personal. Personal fragrance. Yeah, that's your signature fragrance. Esa es tu marca. That's what he's going to bring into your life. ¿Qué es lo que va a traer a tu vida? No more Avon or Mary Kay. No otras marcas. Tú vas a tener tu propia marca. Time for some Marc Jacobs and Gucci. Todo eso Gucci, todo eso Marc Jacobs. Ya es hora de que nosotros deseemos. Ya es hora de que nos quitemos todo eso. Versace. Versace. By the definitive element of authority and victory. Pero el elemento definitivo de victoria. Y autoridad. Y autoridad. Eres tú. Eres tú. Within the unique purpose. En tu propósito perfecto. Único. Único. You have been called by God to execute. Llamada para ejecutarlo. Therefore. Así que. The call today. El llamado en esta mañana. Will be for wombs birthing. Será por vientres que hagan nacer. Disrupt the storm that was sent against you. Para que destruyan las tormentas que fueron enviadas en tu contra. Don't run from it. No corras de ello. Run into it. Corre en ello. Because when you do that, porque cuando haces eso, you disrupt. Tú completamente tú perturbas. La formación, the formation of that storm. La formación de esa tormenta. So when you go through it, así que cuando vayas sobre ella, you break it up. Ella. We are not the weaker sex. Hello. No somos el sexo débil. Hello. Okay. Aleluya. We are not. No somos. The weaker sex. No, el sexo débil. I'll pay what I don't have. No, no. Pago lo que no yo pago hasta lo que no tengo. Pago lo que no tengo. To see a man go into delivery. Para ver un hombre. You guys were not supposed to be here. Los hombres ustedes no están supuestos a estar aquí, pero tienen que estar aquí.
They have to be here. They're helping us. Thank there's, you, guys. There's nothing that... Close your ears. Cierren su oído. They can warn the others. It's okay. Okay, yeah. Angel, this ain't about you. Where are you? Pretend you are not listening. Hallelujah. To this, yeah. Okay? Yeah. This is not, there is nothing that you cannot do. No hay nada que no puedas hacer. Because Jesus stands at your right hand. Porque Cristo está a ti. Trust the gifting. Confía. Confía en el regalo que te ha dado. Confía en tus dones. Trust dones. The gifting. Confía you en are dones. Equipped and ready. You lack fuiste nothing. Equipada y estás lista. No necesitas nada más. Shut out the lies. Calla esas mentiras. Stop asking for confirmation. Deja de estar preguntando por confirmación. Thinking you're not good enough. Pensando que tú no eres suficiente. You were conceived intentionally. Tú eres concebida con una intención. In God's mind. En la mente de Dios. And in His heart. Y en su corazón. Stop waiting for prophecy. Deja de estar esperando por una profecía. Opening yourself to a word lined with confusion. Repeat that again. Stop waiting for prophecies. Deja estar esperando en profecía. That open you up. Que te abren. To a lie of confusion. A una mentira de confusión. Trust God for the word. Confía en el Señor con su palabra. He does not have to repeat himself. Él no tiene que estar repitiendo. Get it. Entiéndelo. Get it now. Entiéndelo ahora. Once and for all. Fulfill your purpose. Llena tu propósito y cumple tu propósito. Because that's what He designed you for. Porque para eso fue que Él te diseñó. God bless you. God keep you. God bless you. Hallelujah. Clap your hands to Jesus. Hallelujah.